a mí me gusta estar en Fátima por los paisajes, el parque infantil que nos podemos divertir y en diciembre que siempre nos reunimos a decorar la cuadra. Bueno, me gusta es la naturaleza, los paisajes, también me gusta mucho donde todos los niños podemos salir libremente a jugar sin ningún peligro, donde muchos animalitos vienen y disfrutan de todos los alimentos y todos los frutos que nos da cada uno de nuestra naturaleza que tenemos alrededor. Me gusta mucho porque es un lugar donde queda muy cerquita de Capiro, donde hay aire muy puro, donde toda la comunidad compartimos mucho y en cada Navidad celebramos y hacemos un compartir entre todos. Lo que más me gusta de Fátima es el parque, los alumbrados, las calles, las casas y el compartir con mis amigos. Venir a Fátima es muy chévere por la ambientación que se vive. También hay muchos paisajes muy lindos que uno puede observar por aquí. La gente es muy unida y tenemos varias instalaciones donde nos podemos divertir. Tenemos el parque de la última cuadra, que es donde estamos en este momento, y el parque infantil, que está allí en la segunda cuadra. Por eso es que es muy chévere venir acá. Volvemos a la cabecera municipal de Sonsón para seguir recorriendo espacios encantadores. Esta vez estuvimos en Fátima y conocimos precisamente la historia de este barrio, que es, por cierto, uno de los más jóvenes del municipio. ¿Y qué es lo que es hoy? Gracias al trabajo comunitario de los habitantes de este lugar. Hoy visitamos Fátima. Y tenemos dos personajes precisamente que nos cuentan la historia de este lugar. Dos personas que están allí desde su fundación. Para ustedes llegar a Fátima es muy fácil. Pueden referenciarse por el mapa que les dejo aquí en el programa, pero también pueden llegar por varias rutas. Se pueden ir por la novena desde la plaza, pasando por el hospital. También pueden coger directamente desde Buenos Aires, por Altos de Buenos Aires, pasar y seguir hacia arriba. En promedio puede costar una mototaxi 6.000 pesos hasta allí. De todas maneras, y como siempre, yo les recomiendo hacer la caminata. Les doy la bienvenida a otro programa de lugares, esperando que se sigan antojando de reconocer y recorrer su territorio. Bienvenidos. Se sentaron a discutir cuáles eran los nombres de esos. Primero habían dicho que los sauces, porque había mucho arbolito de sauces. Otros que Villa Rosalba, hasta que dijeron no, pongámosle la Virgen de Fátima. Aquí se inició con trabajo comunitario, hubo una junta de vivienda organizada y entonces las personas vinieron a hacer trabajo acá de explanación, hicieron unas brechas para los cimientos. Autoconstrucción, comenzaron haciendo un modelo de autoconstrucción. Que comenzaron con
también los presos en ese entonces que salían a trabajar, les dieron contratos aquí. Yo recuerdo la primera vez que yo subí acá, estaban en construcción y encontré los presos, los detenidos que tenían como buena conducta, los tenían aquí los trabajando. Iban haciendo trabajo social para con una rebaja de penas. En ese tiempo, yo recuerdo esa parte. La primera vez que subí por acá a conocer y me enamoré de este sector. Esa parte me pareció muy bonita, aunque quedaba muy alejada del pueblo en ese entonces. Estamos hablando de alrededor de unos 26 años. 26, 27 años 26, más o menos. 26, 27 años atrás. Entonces me pareció muy bonito, pero todavía no alcanzamos pues como a soñar con tener una propiedad, una casa aquí. Eso, que inclusive el camino para la llegada aquí era un camino de herraduras. No había carretera, era solo camino, sí. Y la 20, que es la calle que donde es aquí, no. Estaban dos, tres casas nomás. Sí, aquí le había muy poquiticas viviendas por acá. Y la cabaña en ese entonces también era un sitio muy deprimido. Deprimido, a los pobres, de los barrios más pobres que tenía Sonsón. Los pobres que había Sonsón. Había que dar 2,5 millones para tener derecho a participar del barrio y hacer uso pues, de las casas ya como propietarios. Ese valor inicial excluyó muchísima gente. Excluyó y sacó a mucha gente que inclusive trabajó con una explaneación y no alcanzaron. Bueno, ahí nos beneficiamos nosotros. Yo recuerdo gente que no trabajó. Gente que no trabajó. No trabajó, pero lograron el, pero logramos la vivienda. El pedacito. Aquí, don Hernán llegó de tercero. Estas casas fueron entregadas un 5 de diciembre del 1998. Sí, señor. Fueron las primeras entregas. Que inclusive el primero que fue el que inauguró este barrio, pues el que vino a vivir inclusive con los servicios de luz y agua, eran de contrabando. Yo recibí mi casa el 28 de diciembre y no teníamos servicio de energía. En ese momento no había servicio de energía. Nos tocaba conectar en el centro de la sala, conectamos una batería con una lámpara de retroexcavadora y alumbramos la casa y hacíamos de comer con gas. El agua la cargamos de aquí de una finquita aquí cerquita, mientras tanto que nos conectaban a nosotros los servicios también, pero de contrabando. Y eso que peleando con ese entonces con Acua Antioquia para que diera habilitar un tanque viejo, que era el tanque viejo que tenía Sonsón, el de acueducto. Recuerdo que hubo una pelea muy grande, una pelea política entre los dos grupos de ese entonces, que eran los Patiños y William Ospina. Donde William Ospina decía que el barrio no era viable porque era una laguna, porque el agua no se podía traer acá. Entonces este proyecto estuvo paralizado muchos años, inclusive sufrió como, digamos, que todo ese tema de la... De vigas, de puertas que estaban instaladas se pudrieron por el agua. Y hubo también un vendaval que desentechó varias casas y las tuvieron que volver a techar de nuevo. Creo que el principio del barrio fue muy tormentoso, hasta que ya los Patiños tomaron la decisión de sacarlo adelante y ya se viabilizó todo el proyecto acá. Empezamos ya a poblarlo en ese diciembre de 1998. Hubo un acuerdo en el municipio, habían varias personas que laboraban allá y tenían, digamos, cuentas pendientes el municipio con ellos. Entonces hicieron un cruce de cuentas y permitieron entonces que muchas personas, funcionarios de la administración, accedieran a viviendas y se hicieron cruce de cuentas con las deudas que tenía el municipio con ellos y empezaron a llegar más personas acá al barrio. Yo ya laboraba como docente y tuve la oportunidad pues de ajustar el dinero y pagar la cuota inicial, entonces se me dio la posibilidad de estar acá.
Y así como el caso mío, hubo muchos otros que también tuvieron la capacidad económica de pagar esa, pues, esa cuota inicial, y entonces empezamos a llegar aquí. En mi caso, como funcionario público, ¿cierto?, tuve la oportunidad de aportar las primas de Navidad, inclusive sueldos, para acumular el capital de inicial. Ah, sí. Esa fue como la modalidad que se facilitó para todos. Y ya fueron llegando los otros habitantes y le fueron mejorando hasta que en un promedio de 36 familias que inicialmente se conformó el barrio, más adelante se hicieron otras viviendas en la parte de arriba, en la parte de atrás, para un total de 46 en este momento, 46 viviendas. Sí. La última cuadra no estaba dentro del proyecto de la urbanización, sino que se fueron entregadas en compensación a unas familias porque les habían derrumbado la casa en la construcción de la circunvalar. De la circunvalar. Entonces, ahí ya digamos que se inicia ese proceso de consolidación de un barrio, de una organización comunitaria muy sólida. No, y en el afán de conocernos a nosotros mismos, comenzamos a hacer convites, festivales, actividades para ir conociendo y ir mejorando la calidad de vida de las personas y de las viviendas. De los logros que se pudieron hacer así a corto plazo, ¿cierto?, fueron que la gente, les dimos a conocer a la gente que este barrio existía. Con festivales invitamos al grupo de caballistas, al municipio, a las entidades, a las parroquias que se integraran con las misas comunitarias y el alumbrado público, el alumbrado navideño. Y hicimos unos alumbrados muy elegantes. Yo diría que el trabajo más importante y más valioso que se hizo aquí en el tema comunitario fue el tema de la pavimentación de las vías. La pavimentación de las vías fue un trabajo muy significativo porque las vías son muy estrechas, entonces la retroexcavadora no podía ingresar a cada una de las cuadras para hacer el cambio de alcantarillado. Entonces nos tocó a punta de pico y pala romper las vías para cambiar todo lo que era la red de alcantarillado. El acueducto lógicamente estaba nuevo, pero entonces el trabajo ahí fue muy arduo. La empresa de servicios públicos proporcionó todos los materiales y nosotros pusimos la mano de obra para poder desarrollar la actividad. Luego de esto ya vino el proceso de pavimentación. La pavimentación se logró a través de la administración de Jesús Antonio Giraldo, quien se comprometió con el barrio a recoger un dinero que se estaba adeudando por cada una de las casas. A nosotros dimos la cuota inicial y quedamos debiendo una plata, entonces mensualmente íbamos dando la cuota. Entonces él hizo un acuerdo con toda la comunidad de que íbamos a ponernos al día, íbamos a pagar los dineros que estuviéramos debiendo y esa plata iba a ser reinvertida en el mismo barrio. Fue así entonces como se empezó a hacer como ese proceso. Ellos dieron el material, lo que fue el cemento y material de playa, pusieron un oficial y nosotros pusimos un cemento adicional y pusimos mano de obra no calificada. Entonces cada uno de los propietarios aportamos cuatro o seis bultos de cemento para que implicaba el frente de cada casa. Y la empresa Vivienda de Antioquia también se vinculó con aportes en cemento. Bueno, y trabajábamos, hacíamos unos convites muy nutridos los fines de semana. Se conseguía la carne, la daba el municipio y recogíamos entre todos los insumos para hacer el sancocho. Entonces el fin de semana nadie hacía de comer en la casa, sino que todo el trabajo se desarrollaba en torno al trabajo en las vías. Este parque acá donde estamos en este momento ubicados, sí. Es un mirador muy bonito, también resultado del trabajo comunitario. El trabajo comunitario, inclusive presentándole proyectos a Cornari. Uh-huh.
Cornare, municipio y comunidad se unió para hacer este parque. La idea era hacer un parque ecológico. Este parque en realidad es una obra muy bonita, tiene unos espacios muy agradables, tenemos el kiosco, las banquitas, la iluminación nocturna con los faroles, muy buena vegetación. Es un sitio muy agradable para venir a relajarse, a recibir el sol, conversar con un amigo. Es un sitio, digamos, de peregrinación aquí a la Gruta de la Virgen. Estamos muy cerca al Cerro del Capiro. Respiramos un aire muy puro. Las vías son muy estrechas, entonces el tránsito por acá es muy lento. No corremos peligro, los niños pueden disfrutar plenamente de lo que es el parque infantil, este parque de acá. En las calles pueden montar en patines, en bicicleta. Los niños acá crecen libremente y es una de las fortalezas grandes de este barrio. La vista que tenemos hacia el páramo nos da el sol en la mañana, en la tarde. Respiramos aire puro. O sea, esto es un barrio magnífico, pues. Y contamos con la fauna, ya nos están visitando las ardillas, los pájaros carpinteros, los sinsontes. Los toches. Unos canarios, un canario que se llama que es el canario barranquillero, no lo conocía hasta ahorita que con la pandemia aparecieron esos animalitos. Y como estamos rodeados de fincas, entonces acá encontramos animales. Comúnmente las gallinas, los cerdos, y encontramos pues como que todo ese ambiente campestre que en realidad nos hace pues como más tranquilos y más amañadores en este sector. Inclusive nos dicen que es el barrio de los perros, porque todo perrito que llega aquí se amaña. Presentamos a Bruno, que se amaña desde pequeñitico. Que lo mima todo el mundo. Sí, y de los colegios también vienen niños a hacer unas actividades recreativas aquí. Bueno, nosotros acá en el barrio siempre hemos sido muy unidos y prueba de ello es que cada vez que el municipio ha organizado diferentes eventos, hemos participado activamente de ellos. Los alumbrados del 8 de diciembre son tradicionales en este barrio. Nosotros hemos participado habitualmente en los concursos. Y cuando no hay concursos también nos hemos preocupado por poner el barrio muy bonito. De tal manera que las personas puedan salir a caminar, a recrearse. Pueden venir acá y encuentran un barrio muy bien decorado, muy bonito y con una gran muestra de trabajo artesanal. Nos dedicamos entonces a comprar luces para cada una de las casas, pero concentramos la decoración en el trabajo manual. Hacemos diferentes modelos de renos, Papá Noel. En este año precisamente participamos y fuimos ganadores del premio. Hicimos un pesebre de gran tamaño, muy bonito, todo en material de reciclaje. Al frente de las casas hicimos unos corrales con gallinas, otro corral con cerdos, otro corral con ovejas. Recreamos un lago con los paticos. Hicimos grutas para la Virgen, una muy buena iluminación, árboles en material de plástico, en botellas de vidrio. Utilizamos mucho material de reciclaje y logramos hacer un trabajo muy bonito y muy significativo. Y esto atrae muchísima gente. Eso es un sitio, digamos, de peregrinación acá, donde vienen a visitar la Virgen de Fátima y al mismo tiempo se dan la caminadita y aprovechan el espacio para disfrutar de todo lo que son los alumbrados.
él puntualizaría el tema de venir al barrio y cuidarlo, disfrutar del espacio, que es un espacio muy limpio, muy tranquilo y con una excelente vista para disfrutar de todos los puntos de vista que se pueda encontrar, de compartir con la gente, disfrutar con los niños y encontrar un lugar limpio, aseado y agradable. Como lo ven, Fátima es un lugar encantador, un barrio que se destaca por su trabajo comunitario y por ello los felicito. Gracias a las personas precisamente que me recibieron para las grabaciones, a don Oscar Cárdenas, gracias siempre por la disposición y por el amor que siempre le imprime a lo que hace y el amor que tiene por su barrio. Este espacio ideal para que ustedes suban con familiares, amigos a disfrutar de una tarde. Como ven, la vista es hermosa y tienen además muchos atractivos alrededor. Un camino también hacia Capiro, un espacio para hacer avistamiento de aves, un espacio para compartir. Nosotros vamos a tomar un receso y por eso aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, esperando que en 2023 regresemos con muchas más historias y muchos más espacios y lugares para conocer. Les recuerdo que pueden ver todos los contenidos de Lugares en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Lugares Sonson TV, en YouTube y en Instagram. Allí pueden referenciar fotografías, pero también los contenidos completos para que se antojen de seguir todos esos recorridos que les recomendamos en este espacio. En Relief como Luisa, periodista nativa, para que tengan todos los mapas y conozcan las rutas de llegada. Gracias nuevamente por conectarse con este contenido que hacemos con tanto amor, esperando llegar a sus hogares y llevarles lo mejor de todas estas aventuras. Un abrazo grande para todos y nos vemos pronto, esperando que 2023 nos traiga muchas sorpresas. Chao, chao. Está corriendo. Y acción. Si esta no sale, lo hacemos otra vez. Listo. Listo, bueno, una, dos, sí. ¡Feliz Navidad! No. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Ah, no dijo nada! Se me olvidó. Y usted corra para allá. Eso. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Pólvora! No, pero Estefa, usted tiene que decir feliz Navidad y nosotros decimos el feliz próspero. ¡Pero todas juntas! ¡O sea! La última. Es que se, y usted no habla. La última es que eso se ha descargado. Los invito en esta Navidad a compartir acá en el barrio Fátima con sus familias y observar este paisaje tan bonito. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo sin pólvora!